Hola equipo Pérez y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Bueno, y antes de iniciar con las noticias, les recuerdo, dale like, sigamos a 500 likes, publico otro video como este, suscríbete para más videos como este, sígueme en todas mis redes sociales, activa la campanita para que no te pierdas ni un solo video y comenta cuál es tu integrante de BTS favorito. Ahora sí, iniciemos con las noticias. Y bueno, la primera noticia es que V podría ser un gran padre. Bueno, sabemos que V y los integrantes de BTS han demostrado en varias ocasiones que son bastantes buenos padres. Un momento bastante especial para V fue en 2017 cuando filmaron BTS World, que conoció a la actriz Lee Han-soo. Solo tenía 8 años y los chicos de BTS se llevaron bastante bien con esta chica, por lo que a la hora de despedirse ella comenzó a llorar. V se acercó a ella y trató de reconfortarla limpiando sus lágrimas y dando un pequeño abrazo y le dijo: Han-soo, necesitamos tener un adiós feliz. Opa se preocupa mucho por ti. En ese momento tan agridulce se vio un vistazo de el idol y su amor por los niños y el cariño que puede sentir por él. Por este motivo afirmaron que sería un gran padre en el futuro. Tai ha dicho que quiere casarse y formar una familia, compuesta por 3 hijos, una niña y 2 niños, esto junto a su esposa de sus sueños. Además está emocionado de compensarles con dulces y regalos, llevarlos al parque y cuidar de ellos. Sin duda estos niños serían bastante felices al tener un padre como V. Y bueno, la siguiente noticia es una noticia divertida y es que Jin aún tiene algunas dudas en Instagram. En otro episodio de Jin vs Instagram, el integrante de BTS ha confesado que necesita ayuda, pues en su feed aparecen algunos posts recomendados de otras personas que ni siquiera conoce y no sigue. Le cuestionó a su compañero qué podría hacer para que esta sección desaparezca. Lo triste es que Hoseok no pudo ayudarle. Él tiene el mismo problema y no ha sabido cómo solucionarlo. Son las luchas de los idols contra Instagram ahora que tienen su propia cuenta. Bueno, sería raro que nada más se siguieran entre ellos, ¿no? Pero bueno, posiblemente como que para enfocarse más en su carrera quieren seguirse nada más entre ellos, porque imagínate donde le salga alguna chica, alguna persona que se les haga atractiva y pues obviamente le quieran dar like o algo así, como que ellos como que yo creo que se quieren enfocar más en su carrera, como yo también, como que uno como hombre como que a veces como que ni siquiera quieres ir a Twitch o a TikTok porque luego te encuentras con unas chicas visuales y luego tienes pensamientos impuros o cualquier cosa, o es un amor imposible de cualquier persona y como que siento que a veces eso no conviene. Conviene mejor estar enfocado en tus trabajos. Yo pienso que así piensan los chicos de BTS, pero pues nada más es una suposición loca mía. ¿Ustedes qué opinan? Recordemos que anteriormente V siguió a Jennie de Blackpink por error en Instagram, y esto fue por las recomendaciones. Y pues también esto creó bastante polémica, pues muchos estaban hateando a la idol simplemente por nada, pero bueno. Y bueno, buenas noticias para los fans, o más bien para Chen de EXO, pues se anuncia que tendrá un segundo hijo. En octubre del 2022, Kim Yo-dae se alistó al servicio militar, retirándose de los escenarios y de las promociones de EXO por un tiempo. Hay que recordar que el servicio es obligatorio para todos los hombres de Corea del Sur, no importa a lo que se dediquen. Pero no te preocupes, pues espera que en esta primavera sea revelado que sus funciones y pronto volverá a estar cantando y bailando con los demás integrantes de EXO. En noviembre del 2021, Chen expresó a todos cuando dio la noticia pública que su esposa estaba embarazada de su segundo hijo y que esperaban su nacimiento pronto. Y bueno, el video de Kimberly Loaiza y los chicos de BTS. Bueno, como sabemos, en 2018 creo que fue el último rewind de YouTube, o por lo menos el último que recuerde, porque estos rewinds generaron mucho hate, porque muchos decían que había muchos errores, que no incluían a los influencers más populares, que tal vez como que estaban medio chafas y así. Pero esto es algo que posiblemente muchos no recuerdan, y es la participación. Bueno, básicamente Kimberly Loaiza y JD Pantoja son dos influencers muy populares de acá de México, y pues en esta ocasión bailaron una popular canción de los chicos de BTS, Dynamite. Me parece que era Dynamite. Es más, vamos a ponerla aquí en pantalla. Y no solo ellos dos bailaron la canción, sino todos los demás influencers, o por lo menos varios ahí. Simplemente este era un pequeño recuerdo, pero bueno. Sigamos con la siguiente noticia. Y es que Singles Inferno nos está dando bastante de qué hablar. Es que fue una de las series más populares, no sé si en Corea, pero por lo menos acá, como que ya están acostumbrados a ver este tipo de series, como el Acapulco Shore y así. Fue bastante tendencia esta serie, sobre todo porque muchos eran bastante visuales, mujeres y hombres. Y pues en esta ocasión la noticia es que el concursante de Singles Inferno, Kim Hyo-jung, comparte el motivo por el que dejó de seguir a Frisia en Instagram. Sabemos que estos dos se convirtieron en pareja, supuestamente en este drama, o bueno, en este reality. Sabemos que ella entró en una controversia por usar artículos falsos. También se le comentó esto, y en respuesta a esto, Kim Hyo-jung habló personalmente con el medio de comunicación MK News y explicó por qué había dejado de seguir a esta idol. Expresó lo sorprendido, bueno, a este influencer o esta youtuber. Expresó lo sorprendido que estaba cuando la gente especulaba que
se trataba de cortar los lazos con ella para dejar de seguirla. Kim Hyun-jun explicó, todavía tenemos buenos sentimientos el uno por el otro y todavía nos contactamos entre transmisiones. ¿Qué razón tendría para cortar lazos con ella? Continuó explicando, no puedo compartir con ustedes los detalles de mis conversaciones con Ji-ha debido al contrato de transmisión y otras razones, pero quiero decir que no tengo malos sentimientos hacia ella. Luego explicó que dejó de seguirla en Instagram y explicó, bueno, mucha gente está interesada en nosotros y Ji-ha no me estaba siguiendo en primer lugar, así que no quería crear varias charlas sobre esto, así que simplemente dejé de seguirla. No hay otras razones. Para ser sincero y honesto, en ese momento ni siquiera sabía que ella estaba envuelta en una controversia. Kim Hyun-jun compartió, para ser honesto no pude contactarla más debido a los informes, de hecho soy cauteloso al hablar de esto en este momento, pero por lo que experimenté, Ji-ha es una persona muy amable y brillante. Sí, amable, pero sí va con todos. Ella es alguien que vive diligentemente. Bueno, eso por lo menos es lo que pasaba en el reality. Yo pensé que ya lo había dejado y se había conseguido otro porque es como muy multifandom. También confesó que pasó por momentos muy duros, maliciosos y malos entendidos que se alejaban de la verdad. Explicó, esperaba que hubiera prejuicios y malentendidos debido a la vasta edición del programa, pero hubo comentarios maliciosos que cruzaban la línea. Estaba pasando por un momento difícil durante la filmación debido a un hombro dislocado y mi rostro. Las expresiones de dolor se interpretaron de manera diferente, por lo que fue desafortunado. Agregó, todos tienen sus fortalezas y debilidades, así que deseo que todos no odien tanto. Solo deseo que las personas no juzguen y odien después de ver solo un lado de la historia. Ok, interesante. Y bueno, parece que Tiny Tan y el personaje de Dynamite de BTS se convierten en un éxito en ventas en Amazon Japón. BTS colaboró con Good Smile Company, un fabricante japonés de productos para pasatiempos, para lanzar en conjunto unas figuras de plástico de Nendoroid. La colección Nendoroid son versiones de Tiny Tan de los integrantes de BTS que replican su apariencia del video musical Dynamite. Tan pronto como comenzaron los pedidos anticipados, la figura de Tiny Tan de V obtuvo una gran demanda y rápidamente ascendió en el número 1 de la lista de los más vendidos en la categoría de estatuas de figuras de acción de Amazon Japón. Bueno, parece que este idol con traje verde sigue siendo tendencia. Y bueno, esta es una imagen del muñequito. ¿Tú qué opinas? Y bueno, la siguiente noticia, hablando también de Singles Inferno, Netflix comparte su posición con respecto a la controversia sobre la declaración de color de piel en Singles Inferno. Bueno, ya sabemos un poco de esta polémica, así que nada más vamos a comentarla. Bueno, y ellos respondieron así. Al respecto, el vicepresidente Kang dijo, en realidad hay demasiadas preocupaciones sobre esto. Si lo piensas, no hace mucho que Netflix comenzó a transmitir en todo el mundo. En el aspecto cultural hay cosas que son aceptables en Corea, pero no en otros países. Entonces sí hay innumerables casos de esta preocupación. Continuó explicando. Entonces nos dimos cuenta de que los estudios de humanidades eran necesarios y es muy importante. Y lo estamos considerando con la mayor seriedad. Hay casos en los que hacemos nuestra propia traducción, subtítulos, doblaje y más. Pero hay casos donde contratamos a una empresa de terceros. Continuó diciendo, estamos aprovechando esta oportunidad y estamos aprendiendo con una actitud humilde. Mientras tanto, Singles Inferno es un reality show original de Netflix donde hay pues hombres y mujeres que son solteros que pues se enamoran en esta isla. Bueno, el problema era que los concursantes masculinos miraban la piel de una concursante femenina y usaban expresiones como, ella es tan pálida y parece inocente, su piel es realmente blanca. Algunos espectadores pues dijeron que era un poco racista, lo cual no creo que era tan así, siento que es un poco exagerado. Simplemente es como su percepción, es como si ves una persona que es como blanquita, una percepción diferente, así como que luce así, y una persona morenita, digamos que luce más así, a lo mejor te gusta más una u otra, pero pues las dos están interesantes, o sea, una parece así como más bonita de cierta forma, otra parece más bonita de otras ciertas formas, las dos son bonitas, pero ¿ustedes qué opinan? Y bueno, la siguiente noticia es que ella ama a Jin de BTS, por lo menos lo ha declarado otra celebridad, otra famosa. Y es que Megan Young es la primera filipina en ganar el título de Miss Mundo cuando fue coronada Miss Mundo en 2013. También es actriz, modelo y personalidad de televisión. En su cuenta de Instagram, Megan reveló que su bias es Jin de BTS y RM. Más que eso, publicó sobre el éxito viral de Jin, Supertuna. O sea que sus bias son dos, Jin y RM. Se me hace raro que tenga dos bias, ¿no? Es multibias. Ahora voy a patentar esa frase. Al igual que Jin es un hombre muy guapo en todo el mundo, sus fans son las personas más increíbles y hermosas del mundo. Bueno, y esta es una imagen donde fue coronada Miss Mundo, me parece. Y bueno, este es el post en cuestión.
Bueno, amigos, estas fueron las noticias del día de hoy. Espero que les hayan gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Dale like si llegamos a 500 likes, publico otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Sígueme en todas las redes sociales. Y recuerda activar la campanita para que no te pierdas de un solo video. Y para que seas de las primeras personas en llegar al video más rápido que el rap de Suga. Nos vemos. Año.